Paco usó Sedal o Panten. No sé, no lo vemos, pero... De acá no se ve, pero seguramente... Yo sé que Paco tiene lindo pelo, así que está todo bien. Y porque Paco es el capo de Cobra. Capo Paco. Bueno, tenemos... ¿Empiezan? No, es... Parece que sí. Ah, ok, sí era. parece un motocheck. Después le preguntamos a Paco. Después le preguntamos a Paco si usó Panten o Sedal. Capaz que tiene una propia, viste, tío Nacho, qué sé yo. Por ahora vemos a Lohan. Volviendo al set, ¿no? Vemos a Lohan con la ventaja. Y le pudo conectar una buena cantidad de pairs. Vemos a Paco lentamente volviendo, acercándose con Near, castigando las opciones que Lohan tome de más. Vemos que tira un side B, situación offstage. Y un Lestrap. Eptil no todavía no mata, obviamente. Mejor manera, creo yo. Vemos que castiga nuevamente el Neutral Getup con Eptil. Y ese Neutral B. Y se come el salto del Neutral B y lo logra matar con eso. Lohan, que perdió un poco el momentum una vez que Paco se metió. Es que había arrancado muy fuerte, pero cuando Paco logró entrar, dijo: en este juego estoy jugando yo, ahora es mi turno. Y empezó a tirarle todos los pitutos que tiene Ridley. Básicamente le tiró a Negar muchas veces. Lo vemos bien castigando los spots con el F-Steel. Vemos que Lohan lo pone en la esquina. No sabe aprovechar la situación. Y vuelve quiso en neutral. Quiso cubrir el rol, pero no sí. Llegó muy bien. No, Paco lo leyó y tira un salto. Pero igual, Lohan en bajo porcentaje todavía puede volver, no es nada imposible. Tiene dos stocks, Paco 3. Paco en alto porcentaje. Ahora tiene que... Trata de castigar con el Bear. Tiene que... Lo logra tirar. Lo importante es sacar el stock este ahora. Sí, no hay que dejarle mucha ventaja. Porque si le dejas mucha ventaja... ¿A Paco? Ya, sí. Ya entras en una zona peligrosa. Me resarvé con el volumen. No grites, por favor. No hagas creepers. Me piden. Vemos que Paco logra entrar después de un buen rato. Castiga con Dawnmash, Near, trata de la Harrid, no la logra. Mantolo y... Baker. Bueno, este es el porcentaje en el que Mario creo que brilla bastante. Y te suma bastante porcentaje. Mario low porcentage es feo. Ese Puki. Jodido Mario. Vemos que Paco logra manejar muy bien Lohan sin salto. Creo que se lo castigó con el Fear. Le comió el salto en el medio. Y bueno, vemos a Paco con dos stocks, bajo porcentaje. Y... Lohan con uno, bajo porcentaje también. Hay que ver, a ver. Y está más complicado esta situación. Sin embargo, ya lo vimos a Lohan en varias ocasiones. Sabe volver muy bien de estas situaciones. Mario, un personaje completamente explosivo que con un par de combos te puede sacar el stock rapidísimo. ¿Lo mata y lo con el agua? Volando. No, pero... Ah, pensé que iba por el Smash. Podría haber ido. Igual no sé si mataba. Sí, creo que sí, ¿eh? Sí. Muy lindo lo de la capa. Muy buen. ¿Eso fue un trampo o no? Sí, fue un... Muy buen trampo. No me acuerdo el nombre. Ledge Trump, eso. Bien, aprendimos a hablar. Con la capa, castiga el básquet. Necesitamos un glosario. Rosario. No, Rosario tengo yo. Mata con el básquet y bastante bien Lohan logra sacar el stock muy lindo. Está de unos bastante pareja la partida para lo que... Está pareja, tiene ventaja Paco. Está en kill percent, se muere del near. Mató un near, no sabía que eso mataba tanto. Yo tampoco, pero bueno, estaba cerca de la Blazon. The more you know. Cada día uno aprende, es increíble. La verdad, muy lindo Game 1. Vimos a Lohan que... Estuvo en desventaja mucho tiempo, pero... Pero cuando tuvo que castigar, estuvo bastante explosivo. Sí. Lo mismo Paco. Tuvo que tomar sus oportunidades bien. Ahora hay que ver cómo pasa esta Game 2. Fueron a Town and City, si no me equivoco. Sí, creo que tiene sí. El techo más bajo, puede ser. No, ya no. ¿No? No, ahora es alto. ¿Es Smash 4 posting eso? Qué mal. Basta, Juanma, con el Smash 4 posting. Perdóname. Pero, ¿qué tiene el techo más bajo? No me pongas así en el spoiler. No sé cuál tiene el techo más bajo. ¿Cómo que no sabes? Mira, ahí está haciendo las cosas de Mario. Sí, chicos, sí sé, no se preocupen. Está haciendo las cosas de Mario ahí. Ahí ya no tanto. Entre todos. Bueno, a ver, entonces... Paco tirando Near. Bueno, vamos a flashear que es... Pokémon Stadium la que tiene el techo más bajo. Es alguna, que no la decimos porque... Lo importante es que hagan la tarea, acuérdense. Claro, o sea... Hoy estamos en el colegio. ¿Quién es ese Pokémon? Bueno, eso pero con la Stage. Bueno, vamos a comentar el set, me parece que es buena. Vamos a Lohan ganando en porcentaje. Ahí ese va a quedar.
y lo conectaba, sacaba el stock. No logró pegar el backear, pero creo que la sigue en ventaja. La read estuvo, pero... Vamos a Lohan. Un Lohan más cuidado a comparación de Game 1. Sabe esquivar más las herramientas de Ridley. Muy bien. Muy buen salto para esquivar el near. Vemos que trata de acercarse, sacar una situación ahí, un backer, un near, para forzarlo off stage y poder matarlo. Tira unas fireballs, no logra nada. Cubre el neutral getup. Cubre el neutral getup, una opción que Paco castiga muy bien con el left tilt. Y lo vimos castigar varias veces con eso en el set. Y sí, hay que ver. Es que la verdad está bueno ese ataque porque... Es muy Riddle, rápido, es rápido. Además Riddle lo puede tirar en un lugar bastante seguro. Porque creo que asumo que el getup attack también lo cubre. Sí. Y creo bueno. Que sí. Logra... Hizo panillar ahí el AP. Logra Paco de una situación off stage, medio incómodo, pero... Vuelve a tener la ventaja, vemos a Paco con un pear. Y a otro, no llega a pegar con el upper. A ver, este es el momento de... Lohan... Para mí... Tratando de aprovechar esta situación para quitar el stock. ¿Para vos qué? Que quería aprovechar, que pensó que... Le iba a hacer back throw. Ajá. Y le hizo el forward throw por si le hacía el DI para el back throw y lo mataba. Es buena. Porque estaba en 170, lo podía matar. Es buena. Vemos que Lohan logra sacar el stock. Ahora hay que ver si logra castigar acorde a eso. Sí. Vemos Paco muy buena muy tech. Buen tech. Con el up B, no comiéndose ningún meme raro. Nuevamente, Paco con la ventaja del stock. Vemos que está parejo. Sí, pero que Paco siempre tiene la ventaja en el stock. Y sí, al principio de este set no, pero bueno, sí. En rasgos generales. Sí. Lo importante acá es que Lohan esté tranquilo. Paco es muy bueno cerrando esas zonas con Ridley para que no aprovechen y puedan entrar. Vemos que Paco quita un stock con el up smash. Y bueno, tenemos un stock para Lohan, dos para Paco. Y ahí anda, ventaja, ¿viste? Pero es asible esto. Tiene que encontrar un... Lohan, dos... Mira, si encuentra tres buenos momentos para castigarlo a Paco... Tiene que aprovechar. Y le puede sacar el stock y hasta potencialmente la partida. Paco tratando de hacer una read ahí con el side B, no logra nada. Lo mismo con el F smash, va a ser castigado por el up smash, pero logra interceptar ese upper, pero Lohan... Con el forward smash, cubriendo muy bien ese mal landing que tuvo Ridley ahí. Ahora hay que ver si... Hace los combos de Mario, estos que te llevan a 60% y te sacan el salto. Casi te matan, pero... Sí. Hay que dar más fuerte. Hablando fuerte, sí. Tengo literalmente el micrófono pegado. Hay que gritar de hype. Ahora. Hay que gritar, sí. Ahora lo importante es que... Bueno, lo tenemos a Paco con ventaja, pero la verdad bastante even en porcentaje. Ahí vemos está. A Lohan, pero B. ¡Uy! No logra matar. Esos son las cosas peligrosas que tiene Mario. La verdad vemos que... a Mario bastante picante el de Lohan. Sí. No llega a matar con esa B, le hace poto ya left tilt, no logra matar. Vemos si Paco llega a castigar y castiga con el left tilt, lo mata. Sí. Basta. Supo castigar muy bien la opción del neutral getup en todo el set con ese forward tilt. Siento que Lohan no... No se supo adaptar ahí. No se supo adaptar a esa situación. Creo que su opción de pánico debe ser el neutral getup. Quería volver rápido. Paco aprovechó muy bien eso. Sí, porque y Paco mató es un, siempre con el Paco es un jugador que además encuentra los patrones que sigue el otro y Paco sabe castigar. Uno de los mejores jugadores de Argentina, claramente.